San Francisco de Asís. Hoy presentamos Vivir en la Pobreza. Estamos, muchachos. Para ir donde Francisco, deben seguir ese sendero que baja al valle a través del bosque, y que Dios los bendiga. Gracias por habernos hecho de guía, hermano. Sin ti no habríamos llegado. De nada. ¡Que Dios te bendiga también a ti! ¡Buena suerte! Ánimo, peregrinos. En marcha. La Tierra Santa nos espera. Vamos, amigos. Llegaremos antes del atardecer. Adelante, ovejitas. Vamos, acérquense. No tengan miedo. Tú, dime, ¿qué hacen aquí? ¿Hacia dónde van? Vamos hacia la capilla de la Porciúncula. Sí, para hacernos sus frailes. ¿Y qué llevan en esas bolsas? Llevamos solamente nuestras ofertas para la comunidad. Ustedes, hermosos jóvenes, ¿saben que Francisco quiere que sus frailes sean todos pobres? Sí, lo sabemos. Lo que tenemos sirve para ayudar a los demás frailes. Pero sus ofertas no llegarán nunca a la Porciúncula, ovejitas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar donde Francisco antes del anochecer. No lo creo. Pero... ¿Lo escucharon? Ustedes son nuestras ovejitas. Podrán continuar su viaje, pero antes nosotros tenemos que limpiarlas. Más ligeros caminarán más rápido. Nosotros no somos las ovejas de nadie. Es mejor que te quedes quieto. Desvístete y danos todo lo que tienes. No les daremos nada. Tenemos un héroe. Veamos si logro convencerlo. ¡De rodillas todos! Muy bien, ahora basta con todas estas historias. Denos sus bolsas y sus vestidos y luego tal vez permitamos que se vayan. ¡Sí! ¡Listo! ¡Levántate! ¡Apúrense! ¡Ahora váyanse por allá! ¡Corran! Espera, Ginepro, te doy una mano. Así no se rendirá más. Entre dos se suda mejor. Creo que el agua ya está hirviendo. Dame la gallina, pero ¿qué vas a hacer? ¿La metemos dentro con todas las plumas? Mete que es todo gracia de Dios, incluso con plumas. ¿Y los repollos? ¿Y los rábanos? También las patatas. Esta sopa quedará muy buena, en verdad. Con lo que le pusimos no estoy muy seguro. En este punto es mejor agregarle toda la cesta. Hecho. ¿Y ahora qué hacemos, Ginepro? Tú vigila la olla que yo iré a orar. Gracias. Thank you.
Vamos, viejo cerdo, que tengo que limpiar la cochinera. Y ustedes también, quítense del camino. ¿Quieren irse por las buenas o tengo que hacerlo yo por las malas? Esta es la paga por todo el trabajo que hicieron. Esto es todo lo que pude conseguir para que le lleven a sus pobres. 2 panes, 1 molde de queso, 1 botella de vino y 1 bolsita de higos secos. Pero no le den todo a ellos. Si quieren continuar trabajando así, de vez en cuando ustedes también tienen que comer algo. No se preocupe. Gracias y Dios los bendiga a ustedes. ¿Está muriendo, papá? Tú sigue orando y verás que mamá se va a sentir mejor. Voy a llamar a un médico. No tenemos con qué pagarle y ella hace 3 días no se despierta. ¿Mamá está muerta, papá? ¿Qué le sucede a mamá? Las armaduras son de verdad terribles, como las de los caballeros esbebos de Magonza. ¡Abran rápido! ¡Abran! ¡Qué afán! Virginio, Virginio, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¿Puedo entrar? Buenos días, padre. ¿Eh? Oh, Virginio, al fin regresaste. Regresé por poco, padre. Necesito ayuda. ¿Acaso comida, ropa? No, yo necesito de sus capacidades, padre. Pide, hijo mío. Esta es tu casa. Estoy aquí para implorarle, padre. Hay una pobre mujer que se está muriendo y yo no sé cómo ayudarla. Podría salvarla. Usted puede hacerlo. Tranquilo, Virginio. Iré contigo. Buenos días. Bebe esto. Pensé que estabas muerta, pero no es así. Gracias a Dios, hijita mía.
A la gallina ni siquiera la desplumaron. ¡Felipe! Sí, fraile Francisco. Felipe, ¿quién preparó esta olla de gracia de Dios? ¿Acaso fuiste tú? No, simplemente yo la vigilo. Entonces debió ser el hermano Ginepro. ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde puedo hallarlo? Él me dijo que iba a orar a la capilla. Sí, señor, estoy despierto ahora. Dime, háblame. Estoy listo para hacer lo que me pidas que haga. Por favor. No, soy yo. ¿Qué echaste en el caldero? Le eché todo lo que había y luego vine a orar. Entonces ahora ve al caldero y te comes todo lo que hay dentro. Pero no puedo. Es la cena de los frailes para esta tarde. Los frailes esta tarde comerán otra cosa, dándole gracias a la providencia. Tú serás el que te comerás esa sopa. ¿Por qué, Francisco? No entiendo. ¿Qué hice de malo? No pusiste atención cuando hiciste la sopa. Eso fue lo que hiciste de malo. Y es una cosa mala. ¿Lo entiendes? No, no entiendo. Una sopa es solo una sopa, Francisco. Hacer una buena sopa para los frailes que regresan de trabajar es como orar. Tienes que hacer felices a los demás frailes porque Jesús te lo ha confiado, porque los ama. Por eso la sopa que cocinas para ellos tiene que ser la mejor. Sí, disculpa, Francisco. No había entendido nada. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¿Qué? ¡Necesitamos ayuda! Por favor. ¿Pero qué les sucedió, muchachos? ¡Que Dios sea alabado! Unos bandidos nos asaltaron cuando veníamos para acá. Ahora cálmense. Ya pasó, aquí no hay nada que temer, hermanos. Haremos todo lo posible para confortarlos. Los despojaron de todo. ¿Qué hacemos, Francisco? Por el momento tenemos que vestirlos y hacerlos descansar. Pasaron frío, debemos calentarlos. Felipe, ve y enciende un brasero. Estamos tan apenados, Francisco. Nos quitaron todo, las bolsas, el dinero, las ofertas que habíamos traído para ti y tus frailes. Y ahora ya no nos queda nada. No deben apenarse, hermanos. Deberían alegrarse. Créanme, lo que les sucedió es una cosa óptima. Pero llegamos con las manos vacías sin poder ofrecerles nada. Sus ofertas habrían sido acogidas, pero lo importante es que llegaron sanos y salvos. La cosa más grande que podían ofrecer la trajeron con ustedes, ustedes mismos y su deseo de servir a Dios. No hay nada de malo en no tener nada. Hay mucho de malo en no amar a nadie. Los bandidos que los despojaron de todo les han hecho las cosas más fáciles. Tal vez no eran bandidos, sino ángeles. Eso es cierto, Francisco. Lo que nos sucedió no es un mal, sino un bien. Gracias. Escucha, mercader. ¿En qué puedo servirle? ¿Le interesa esta tórtola? ¡Es la mejor que tengo! No, busco al obispo Guido. Cerca de la catedral. Gracias. Entonces, Bernardo, el obispo de Mantova, me pide que te recomiende al hermano Francisco para que te reciba bien entre sus frailes. Exacto. También dice que tu familia es muy poderosa en Milano y que tú eres rico. Sí, así es, y estoy seguro que eso le dará gusto a Francisco. ¿Pero por qué decidiste unirte a Francisco y a sus frailes? Porque se han convertido muchos y mi padre dice que serán más poderosos que los benedictinos. Mi familia quiere que yo me una a ustedes. Debes despojarte de tus bienes, de otra forma Francisco no te aceptará. Eso está fuera de discusión. Yo no me convertiré en un pobre de verdad. Thank you.
Alabemos la gloria del Señor en unión con todo lo que Él ha creado. Alaben al Señor, cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor, cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor, dulces aguas de los ríos y de los lagos. Alaben al Señor, dulces aguas de los ríos y de los lagos. Alaben también al Señor, selvas boscosas y altas montañas. Alaben al Señor, selvas boscosas y altísimas montañas. Alaben al Señor, ustedes, aves, que pueblan todo el cielo. Alaben al Señor, ustedes, aves, que pueblan todo el cielo. Alaben al Señor, ustedes, peces, que viven en el mar. Alaben al Señor, ustedes, peces, que viven en el mar. Bendecid al Señor, ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, astros del cielo y a las estrellas. Bendecid al Señor, astros del cielo y a las estrellas. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. De verdad, el Señor es bueno y nos ama. No nos cansaremos nunca de alabarlo con todas sus criaturas. Estoy seguro que mi padre no me perdonaría si me hiciera pobre. No entendería. Alguien que quiere tanto a los pobres, según mi opinión, está completamente loco. ¡Ah, no hagan tanto ruido! Listo, caballero. Estas las cociné para ti. Mil gracias, son en verdad deliciosas. Come otra, desde que llegaste no has hecho sino beber. Así es. ¿Quieres olvidar los pensamientos tristes? Hoy estuve a punto de cambiar mi vida, pero al final me arrepentí. Eso quiere decir que te faltó coraje, ¿verdad? Quizás, pero la verdad es que un hombre quería algo de mí que mientras viva yo no puedo y nunca podré darle. ¿Quería dinero? ¿Y es que tú no tienes? Nada de eso, solo me quería a mí y nada más. ¿Y de qué te quejas? Eres afortunado. Toda mi vida he esperado a alguien que me quiera solamente por lo que soy. Me iré a dormir, es muy tarde. Escucha, le dirás a mi padre que decidí ir a donde Francisco y que me quedaré con él. Que mis hermanos tomen mi parte, así serán mucho más ricos. ¿Sabes? Anoche no dormí. Vinieron a visitarme unos fantasmas que querían empujarme a donde yo no quería ir, pero luego el Señor mandó sus ángeles. Ellos sacaron a los fantasmas y finalmente todo fue muy claro. Entendí que no puedo seguir huyendo. Quien me llama es más fuerte que yo. Haz lo que te aconseja el corazón y serás feliz, pero tengo que advertirte. No creo que lo que estás haciendo sea lo gracias, justo para... amigo. ¡A la oración, rápido! En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo.
Discúlpenme. Francisco, vengo desde Milano para unirme a ustedes. Te estaba esperando, pero me dijeron que tú no querías despojarte de tus bienes. Bueno, cambié de idea. Pensé bien en qué quiero hacer de mi vida. Has tenido un gran valor al venir. ¿Estás seguro de tu elección? Estoy totalmente seguro, Francisco. Te lo agradezco mucho.